Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a leer a Mariana Enríquez. Si te gusta esta autora, te voy a dejar en el primer comentario del video otro cuento de ella. Pero hoy vamos a leer El Aljibe de Mariana Enríquez. Matecito en Argentina, prepárate una infusión de tu gusto porque comenzamos. Estoy aterrorizada por esta cosa oscura que duerme en mí. Todo el día siento sus giros suaves, como de pluma, su malignidad. Silvia Plath. Josefina recordaba el calor y el hacinamiento dentro del Renault 12 como si el viaje hubiera sucedido apenas unos días atrás, y no cuando ella tenía 6 años. Pocos días después de Navidad, bajo el asfixiante sol de enero, su padre manejaba casi sin hablar. Su madre iba en el asiento de adelante y en el de atrás, Josefina había quedado atrapada entre su hermana y su abuela Rita, que pelaba mandarinas e inundaba el auto con olor de fruta recalentada. Iban de vacaciones a Corrientes a visitar a los tíos maternos, pero eso era solo una parte del gran motivo del viaje, que Josefina no podía adivinar. Recordaba que ninguno hablaba mucho. Su abuela y su madre llevaban anteojos oscuros y solo abrían la boca para alertar sobre algún camión que pasaba demasiado cerca del auto o para pedirle a su padre que disminuyera la velocidad, tensas y alertas a la espera de un accidente. Tenían miedo, siempre tenían miedo. En verano, cuando Josefina y Mariela querían bañarse en la Pelopincho, la abuela Rita llenaba la pileta con apenas 10 centímetros de agua y vigilaba cada chapoteo, sentada en una silla bajo la sombra del limonero del patio, para llegar a tiempo si sus nietas se ahogaban. Josefina recordaba que su madre lloraba y llamaba a médicos y ambulancias de madrugada si ella o su hermana tenían unas líneas de fiebre, o las hacía faltar a la escuela ante un inofensivo catarro. Nunca les daba permiso para dormir en casa de amigas y apenas las dejaba jugar en la vereda. Si lo hacía, podía verla vigilándolos por la ventana, escondida detrás de las cortinas. A veces Mariela lloraba de noche, diciendo que algo se movía debajo de su cama y nunca podía dormir con la luz apagada. Josefina era la única que nunca tenía miedo, como su padre, hasta aquel viaje a Corrientes. Apenas recordaba cuántos días habían pasado en casa de los tíos, ni si habían ido a la costanera o a caminar por la peatonal, pero se acordaba perfectamente de la visita a la casa de doña Irene. Ese día el cielo estaba nublado, pero el calor era pesado, como siempre en Corrientes antes de una tormenta. Su padre no las había acompañado. La casa de doña Irene quedaba cerca de la de los tíos, y las cuatro habían ido caminando acompañadas de la tía Clarita. No la llamaban bruja, le decían la señora. Su casa tenía un patio delantero hermoso, un poco demasiado recargado de plantas, y casi en el centro había un aljibe pintado de blanco. Cuando Josefina lo vio, se soltó de la mano de su abuela y corrió ignorando los aullidos de pánico para verlo de cerca y asomarse al pozo. No pudieron detenerla antes de que viera el fondo y el agua estancada en lo profundo. Su madre le dio un cachetazo, que la habría hecho llorar si Josefina no hubiera estado acostumbrada a esos golpes nerviosos que terminaban en llantos y abrazos y mi nenita, mira si te pasa algo». Algo como qué, había pensado Josefina. Si ella nunca había pensado en tirarse, si nadie iba a empujarla, si ella solo quería ver si el agua reflejaba su cara, como siempre sucedía en los aljibes de los cuentos, su cara como una luna con cabello rubio en el agua negra. Josefina la había pasado bien esa tarde en casa de la señora, su madre, su abuela y su hermana, sentadas sobre banquetas. Habían dejado que Josefina curioseara las ofrendas y chucherías que se amontonaban frente a un altar. La tía Clarita, respetuosa, esperaba mientras tanto en el patio, fumando. La señora hablaba o rezaba,
pero Josefina no podía recordar nada extraño, ni cánticos, ni humaredas, ni siquiera que tocara con las manos a su familia. Solamente le susurraba lo suficiente bajo como para que ella no pudiera escuchar lo que decía, pero no le importaba. Sobre el altar descubría escarpines de bebé, ramos de flores y ramas secas, fotografías en color y blanco y negro, cruces decoradas con lazos rojos, estampita de santos, muchos rosarios, de plástico, de madera, de metal plateado y la fea figura del santo al que su abuela le rezaba, San la Muerte, un esqueleto con su guadaña, repetida en diferentes tamaños y materiales, algunas veces toscos, otras tallado al detalle, con los huecos de los globos oculares negrísimos y la sonrisa amplia. Al rato, Josefina se aburrió y la señora le dijo: «Chiquita, ¿por qué no te acostás en el sillón? Anda». Ella lo hizo y se durmió al instante, sentada. Cuando despertó ya era de noche y la tía Clarita se había cansado de esperar. Tuvieron que volver caminando solas. Josefina se acordaba de que antes de salir había tratado de volver a mirar dentro del aljibe, pero no se había animado. Estaba oscuro y la pintura blanca brillaba como los huesos de San la Muerte. Era la primera vez que sentía miedo. Volvieron a Buenos Aires pocos días después. La primera noche en casa, Josefina no había podido dormir cuando Mariela apagó el velador. Mariela dormía tranquilamente en la camita de enfrente y ahora el velador estaba en la mesa de luz de Josefina, que recién tenía sueño cuando las agujas fosforescentes del reloj de Hello Kitty marcaban las 3 o las 4 de la madrugada. Mariela se abrazaba a un muñeco y Josefina veía que los ojos de plástico brillaban humanos en la semioscuridad. O escuchaba cantar un gallo en plena noche y recordaba, pero ¿quién se lo había dicho? Que ese canto a esa hora era señal de que alguien iba a morir. Y debía ser ella, así que se tomaba el pulso. Había aprendido a hacerlo viendo a su madre que siempre les controlaba la frecuencia de los latidos cuando tenían fiebre. Si eran demasiado rápidos, tenía tanto miedo que ni siquiera se atrevía a llamar a sus padres para que la salvaran. Si eran lentos, se apoyaba la mano en el pecho para controlar que el corazón no se detuviera. A veces se dormía contando, atenta al minutero. Una noche había descubierto que la mancha de revoque en el techo, justo sobre su cama, el arreglo de una gotera, tenía forma de rostro, con cuernos, la cara del diablo. Eso sí se lo había dicho a Mariela, pero su hermana, riéndose, dijo que las manchas eran como las nubes, que se podían ver distintas formas si uno las miraba demasiado, y que ella no veía ningún diablo, le parecía un pájaro sobre dos patas. Otra noche había escuchado el relincho de un caballo o un burro, pero las manos le empezaron a transpirar cuando pensó que debía ser el alma mula, el espíritu de una muerta que transformado en mula no podía descansar y salió a trotar de noche. Eso se lo había contado a su padre. Él le besó la cabeza, dijo que eran pavadas y a la tarde lo había escuchado gritarle a su madre: «Que tu vieja deje de contarle pelotudeces a la nena. No quiero que le llene la cabeza, ignorante supersticiosa de mierda». La abuela negaba haberle contado nada. Y no mentía. Josefina no tenía idea de dónde había sacado esas cosas, pero sentía que las sabía, como sabía que no podía acercar la mano a una hornalla encendida sin quemarse o que en otoño tenía que ponerse un saquito sobre la remera porque de noche refrescaba. Años después, sentada frente a uno de sus tantos psicólogos, había tratado de explicarse y racionalizar cada miedo. Lo que Mariela había dicho del revoque podía ser cierto. A lo mejor le había escuchado contar esas historias a la abuela porque eran parte de la mitología correntina. A lo mejor un vecino del barrio tenía un gallinero. A lo mejor la mula era de los botelleros que vivían a la vuelta. Pero no creía en las explicaciones. Su madre solía ir a las sesiones y explicaba que ella y su madre eran ansiosas y fóbicas, que por cierto podían haberle contagiado esos miedos a Josefina, pero se estaban recuperando. Y Mariela había dejado de sufrir terrores nocturnos, así que lo de José sería cuestión de tiempo. Pero el tiempo fueron años y Josefina odiaba a su padre porque un día se había ido, dejándola sola con esas mujeres que ahora, después de años de encierro,
Planeaban vacaciones y salidas de fin de semana mientras ella se mareaba cuando llegaba a la puerta. Odiaba haber tenido que dejar la escuela y que su madre la acompañara a rendir los exámenes cada fin de año. Odiaba que los únicos chicos que visitaban su casa fueran amigos de Mariela. Odiaba que hablaran de lo de José en voz bajita. Y sobre todo odiaba pasarse días en su habitación leyendo cuentos que de noche se transformaban en pesadillas. Había leído la historia de Anaí y la flor del ceibo, y en sueño se le había aparecido una mujer envuelta en llamas. Había leído sobre el Urutaú, y ahora antes de dormirse escuchaba al pájaro, que en realidad era una chica muerta, llorando cerca de su ventana. No podía ir a la boca, porque le parecía que debajo de la superficie del riachuelo negro había cuerpos sumergidos que seguro intentarían salir cuando ella estuviera cerca de la orilla. Nunca dormía con una pierna destapada porque esperaba la mano fría que la rozara. Cuando su madre tenía que salir, la dejaba con la abuela Rita, y si se retrasaba más de media hora, Josefina vomitaba porque la tardanza solo podía significar que se había muerto en un accidente. Pasaba corriendo frente al retrato del abuelo muerto, al que jamás había conocido, porque podía sentir cómo le seguían sus ojos negros. Y nunca se acercaba al cuarto donde estaba el viejo piano de su madre, porque sabía que cuando nadie lo tocaba, se ocupaba de hacerlo el diablo. Desde el sillón, con el pelo tan grasoso que parecía húmedo, veía pasar el mundo que se estaba perdiendo. Ni siquiera había ido al cumpleaños de 15 de su hermana, y sabía que Mariela se lo agradecía. Iba de un psiquiatra a otro, desde hacía tiempo, y ciertas pastillas le habían permitido empezar la secundaria, pero solo hasta tercer año, cuando había descubierto que en los pasillos del colegio se escuchaban otras voces bajo el murmullo de los chicos que planeaban fiestas y borracheras. Cuando desde adentro del baño, mientras hacía pis, había visto pies descalzos caminando por los azulejos, y una compañera le dijo que debía ser la monja suicida que años atrás se había colgado del mástil. Fue inútil que su madre y la directora y la psicopedagoga le dijeran que ninguna monja se había matado jamás en el patio. Josefina ya tenía pesadillas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre el pecho abierto de Cristo que en sueño sangraba y le empapaba la cara, sobre Lázaro, pálido y podrido levantándose de una tumba entre las rocas, sobre ángeles que querían violarla. Así que se había quedado en casa y de vuelta a rendir materias cada fin de año con certificado médico. Y mientras tanto Mariela volvía de madrugada en autos que frenaban en la puerta y se escuchaban los gritos de los chicos al final de una noche de aventuras que Josefina ni siquiera podía imaginar. Envidiaba a Mariela, incluso cuando su madre le gritaba porque la cuenta del teléfono era impagable, si ella solo hubiera tenido alguien con quien hablar. Porque no le servía el grupo de terapia. Todos esos chicos con problemas reales, con padres ausentes o infancias llenas de violencia que hablaban de drogas y sexo y anorexia y desamor. Y sin embargo, seguían yendo. Siempre en taxi, de ida y de vuelta. Y el taxista tenía que ser siempre el mismo y esperarla en la puerta, porque se mareaba y los latidos de su corazón no la dejaban respirar si se quedaba sola en la calle. No había subido un colectivo desde aquel viaje a Corrientes, y la única vez que había estado en el subterráneo gritó hasta quedarse afónica, y su madre tuvo que bajarse en la estación siguiente. Esa vez la había zamarreado y arrastrado por las escaleras, pero a Josefina no le importó, porque tenía que salir de cualquier manera de ese encierro, ese ruido, esa oscuridad serpenteante. Las pastillas nuevas, celestes, casi experimentales, relucientes como recién salidas del laboratorio, eran fáciles de tragar y en apenas un rato lograban que la vereda no pareciera un campo minado. Hasta la hacían dormir sin sueños que pudiera recordar. Y cuando apagó el velador una noche, no sintió que las sábanas se enfriaban como una tumba. Seguía teniendo miedo, pero podía ir al kiosco sola, sin la seguridad de morir en el trayecto. Mariela parecía más entusiasmada que ella,
le propuso salir juntas a tomar un café y Josefina se atrevió, en taxi, ida y vuelta, eso sí. Esa tarde había podido hablar como nunca con su hermana y se sorprendió planeando ir al cine. Mariela prometió salir en mitad de la película si hacía falta y hasta confesando que a lo mejor tenía ganas de ir a la facultad, si en las aulas no había demasiada gente y las ventanas o puertas le quedaban cerca. Mariela la abrazó sin vergüenza y al hacerlo tiró una de las tazas de café al piso, que se partió justo a la mitad. El mozo juntó los restos sonriente y cómo no, si Mariela era hermosa, con sus mechones de pelo rubio sobre la cara, los labios gruesos, siempre húmedos y los ojos apenas delineados de negro para que el verde del iris hipnotizara a los que la miraban. Salieron varias veces más a tomar café. Lo del cine nunca pudo concretarse. Y una de esas tardes, Mariela le trajo los programas de varias carreras que podían gustarle a Josefina. Antropología, sociología, letras. Pero parecía inquieta, y ya no con el nerviosismo de las primeras salidas, cuando debía estar preparada para llamar de urgencia a un taxi o a una ambulancia en el peor de los casos, para llevarla a Josefina de vuelta a casa o a la guardia de un hospital. Acomodó los mechones de largo pelo rubio detrás de las orejas y encendió un cigarrillo. «José», le dijo, «hay una cosa». «¿Qué? ¿Te acordás cuando viajamos a Corrientes? Vos tendrías 6 años, yo 8». «Sí». «Bueno, ¿te acordás que fuimos una bruja? Mamá y la abuela fueron porque ellas eran como vos, así, tenían miedo todo el tiempo y se fueron a curar». Josefina ahora la escuchaba atentamente. El corazón le latía muy rápido, pero respiró hondo. Se secó las manos en los pantalones y trató de concentrarse en lo que decía su hermana, como le había recomendado su psiquiatra. Cuando viene el miedo, le había dicho, «Prestale atención a otra cosa, cualquier cosa. Fíjate que está leyendo la persona que tenés al lado. Lee los carteles de las publicidades o contá cuántos autos rojos pasan por la calle». «Y yo me acuerdo que la bruja dijo que podían volver si les pasaba otra vez. A lo mejor podrías ir, ahora que estás mejor. Yo sé que es una locura, parezco la abuela con sus boludeces de la provincia, pero a ella se les pasó, ¿o no?». «Mariel, yo no puedo viajar, vos sabés que no puedo». «Y si yo te acompaño, me la banco, en serio, lo planeamos bien. No me animo, no puedo». «Bueno, si te animás, pensalo, qué sé yo, yo te ayudo, en serio». La mañana que intentó salir de la casa para ir a anotarse a la facultad, Josefina descubrió que el trayecto de la puerta al taxi le resultaba infranqueable. Antes de poner un pie en la vereda le temblaban las rodillas y ya lloraba. Hacía varios días que notaba un estancamiento y hasta un retroceso en el efecto de las pastillas. Había vuelto esa imposibilidad de llenar los pulmones, o mejor, esa atención obsesiva que le prestaba a cada inspiración, como si tuviera que controlar la entrada de aire para que el mecanismo funcionara. Como si se estuviera dando respiración boca a boca para mantenerse viva. Otra vez se paralizaba ante el menor cambio de lugar de los objetos de su habitación. Otra vez tenía que encender ya no solo la luz del velador, sino el televisor y las lámparas de techo para dormir, porque no soportaba ni una sola sombra. Esperaba cada síntoma, los reconocía, pero por primera vez sentía algo por debajo de la resignación y la desesperación. Estaba enojada. También estaba agotada, pero no quería volver a la cama a tratar de controlar los temblores y la taquicardia, ni arrastrarse hasta el sillón en pijama para pensar en el resto de su vida, en un futuro de hospital psiquiátrico o enfermeras privadas, porque no podía recurrir al suicidio, si tenía tanto miedo de morirse. En cambio, empezó a pensar en Corrientes y en la señora, y en cómo era la vida en su casa antes del viaje. Recordó a su abuela llorando en cuclillas al lado de la cama, rezando para que parara la tormenta, porque le tenía miedo a los rayos, a los truenos, a los relámpagos, incluso a la lluvia. Recordó que su madre miraba por la ventana, con ojos desorbitados
cada vez que se inundaba la calle y cómo gritaba que se iban a ahogar todos si no bajaba el agua. Recordó que Mariela nunca quería ir a jugar con los hijos de los vecinos, ni siquiera cuando la venían a buscar, y se abrazaba a sus muñecos como si temiera que se los robaran. Se acordó de que su padre llevaba a su madre una vez por semana al psiquiatra y que ella siempre volvía semidormida, directo a la cama. Y hasta se acordó de doña Carmen, que se encargaba de hacerle los mandados y cobrarle la jubilación a su abuela, que no quería, no podía, ahora Josefina lo entendía, salir de la casa. Doña Carmen llevaba 10 años muerta, 2 más que su abuela. Y después del viaje a Corrientes solo la visitaba para tomar el té, porque todos los encierros y terrores se habían terminado, para ellas, porque para Josefina recién empezaban. ¿Qué había pasado en Corrientes? ¿La señora se había olvidado de curarla, a ella? Pero si no tenía que curarla de nada, si Josefina no tenía miedo. Pero entonces, si poco después había empezado a padecer lo mismo que las otras, ¿por qué no la habían llevado con la señora? ¿Porque no la querían? Y si Mariela se equivocaba, Josefina empezó a comprender que el enojo era el límite, que si no se aferraba el enojo y lo dejaba llevarla hasta un micro de larga distancia hasta la señora, nunca podría salir de ese encierro, y que valía la pena morir intentándolo. Esperó a Mariela, despierta una madrugada, y le hizo un café para despejarla. «Mariel, vamos, me animo». «¿A dónde?». Josefina tuvo miedo de que su hermana retrocediera, retirara el ofrecimiento, pero se dio cuenta de que no la entendía solo porque estaba bastante borracha. «A Corrientes, a ver a la bruja». Mariela la miró, completamente lúcida de golpe. «¿Estás segura?». «Ya lo pensé. Tomo muchas pastillas y duermo todo el camino. Si me pongo mal, me das más». No hacen nada, como mucho dormir un montón. Josefina subió casi dormida al micro. Lo esperó al lado de su hermana en un banco, roncando con la cabeza apoyada sobre el bolso. Mariela se había asustado cuando la vio tomar 5 pastillas con un trago de 7-Up, pero no le dijo nada. Y funcionó, porque Josefina despertó recién en la terminal de Corrientes, con la boca llena de sabor ácido y dolor de cabeza. Su hermana la abrazó durante todo el viaje en taxi hasta la casa de los tíos, y Josefina intentó no partirse los dientes de tanto rechinarlos. Se fue directo a la pieza de la tía Clarita, que las esperaba, y no aceptó comida, ni bebida, ni visitas de parientes. Apenas podía abrir la boca para tragar las pastillas. Le dolían las mandíbulas y no podía olvidar la ráfaga de odio y pánico en los ojos de su madre cuando le dijo que se iba a buscar a la bruja, ni de cómo le había dicho: «Sabés bien que es al pedo», con tono triunfal. Mariela le había gritado: «Yegua hija de puta», y no quiso escuchar ninguna explicación. Encerrada en la habitación con Josefina, se quedó toda la noche despierta sin hablar, fumando, eligiendo remeras y pantalones frescos para el calor de Corrientes. Cuando salieron para la terminal, Josefina ya estaba drogada, pero bastante consciente como para notar que su madre no había salido de su pieza para despedirlas. La tía Clarita les dijo que la señora seguía viviendo en el mismo lugar, pero estaba muy vieja y ya no atendía a la gente. Mariela insistió, solo para verla habían venido Corrientes y no se iban a ir hasta que las recibiera. En los ojos de Clarita asomaba el mismo miedo que los de su madre, se dio cuenta Josefina. Y también supo que no las iba a acompañar, así que apretó el brazo de Mariela para interrumpir sus gritos. «¿Pero qué mierda te pasa? ¿Por qué vos tampoco la querés ayudar? ¿No ves cómo está?». Y le susurró: «Vamos solas». En las 3 cuadras hasta la casa de la señora, que le parecieron kilómetros, Josefina pensó en ese «no ves cómo está» y se enojó con su hermana. Ella también podría ser linda si no se le cayera el pelo, si no tuviera esas aureolas sobre la frente que dejaban ver el cuero cabelludo. Podría tener esas piernas largas y fuertes si fuera capaz de caminar al menos una vuelta a la manzana. Sabría cómo maquillarse, si tuviera para qué y para quién.
Sus manos serían bellas si no se comiera las uñas hasta la cutícula. Su piel sería dorada, como la de Mariela, si el sol la tocara más seguido. Y no tendría los ojos siempre enrojecidos y las ojeras si pudiera dormir o distraerse con algo más que la televisión o internet. Mariela tuvo que aplaudir en el patio de la señora para que abriera la puerta porque la casa no tenía timbre. Josefina miró el jardín, ahora muy descuidado, las rosas muertas de calor, las azucenas exangües, las plantas de ruda por todas partes, crecidas hasta alturas insólitas. La señora apareció en el umbral. Cuando Josefina localizó el aljibe, casi oculto entre pastos, la pintura blanca tan descascarada que era posible ver los ladrillos rojos debajo. La señora las reconoció enseguida y las hizo pasar, como si las esperara. El altar seguía en pie, pero tenía el triple de ofrendas y un sal la muerte enorme, del tamaño de un crucifijo de iglesia. Dentro de los ojos huecos brillaban lucecitas intermitentes, seguramente de una guirnalda eléctrica navideña. Quiso sentar a Josefina en el mismo sillón donde se había dormido casi 20 años atrás, pero tuvo que correr a buscar un balde, porque habían empezado las arcadas. Josefina vomitó fluidos intestinales y sintió que el corazón le obturaba la garganta, pero la señora le puso una mano en la frente. «Respira hondo, criatura, respira». Josefina le hizo caso, y por primera vez en muchos años volvió a sentir el alivio de los pulmones llenos de aire, libres, ya no atrapados detrás de las costillas. Tuvo ganas de llorar, de agradecerle. Tuvo la seguridad de que la señora la estaba curando. Pero cuando levantó la cabeza para mirarla a los ojos, tratando de sonreír con los dientes apretados, vio pena y arrepentimiento en la señora. «Nena, no hay nada que hacerle. Cuando te trajeron acá, ya estaba listo. Lo tuve que tirar al aljibe. Yo sabía que los santitos no me lo iban a perdonar, que Añá te iba a traer de vuelta». Josefina negó con la cabeza. Se sentía bien. ¿Qué quería decirle? ¿Estaría de verdad vieja y ya loca, como había dicho la tía Clarita? Pero la señora se levantó suspirando, se acercó al altar y trajo de vuelta una foto vieja. La reconoció. Su madre y su abuela, sentadas en un sillón, y entre ellas Mariela a la derecha y un hueco a la izquierda, donde debía estar Josefina. Me dieron una pena, las tres con malos pensamientos, con carne de gallina, con un daño de muchos años. Yo me sobresaltaba de mirarlas nomás, erutaba, no les podía sacar de adentro los males. ¿Qué males? Males viejos, nena, males que no se pueden decir. La señora se santiguó. Ni el Cristo de las dos luces podía con eso. No, era viejo, muy atacadas estaban. Pero vos, nena, no estabas atacada, no sé por qué. ¿Atacada de qué? Males, no se pueden decir. La señora se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio, y cerró los ojos. Yo no podía sacarles lo podrido y meterlo adentro mío, porque no tengo esa fuerza, y no, nadie la tiene. No podía fluir, no podía limpiar, podía nomás pasarlos, y los pasé. Te los pasé a vos, nena, cuando dormías acá. El santito decía que no te iba a atacar tanto porque estabas pura vos, pero el santito me mintió y yo no lo entendí. Ellas te los querían pasar, que te iban a cuidar, decían, pero no te cuidaron. Y yo lo tuve que tirar. A la foto la tiré al aljibe, pero no se puede sacar. No te los puedo sacar nunca porque los males están en la foto tuya, en el agua, y ya se habrá pudrido la foto. Ahí quedaron, en la foto tuya, pegadas a vos. La señora se tapó la cara con las manos. Josefina creyó ver que Mariela lloraba, pero no le prestó atención, porque trataba de entender. Se quisieron salvar ellas, nena, esta también, y señaló a Mariela. Era chica, pero era bicha ya. Josefina se levantó, con el resto de aire que le quedaba en los pulmones, con la nueva fuerza que le endurecía las piernas. No iba a durar mucho, estaba segura, pero por favor que fuera suficiente.
suficiente para correr hasta el aljibe y arrojarse al agua de lluvia, y ojalá que no tuviera fondo, ahogarse ahí con la foto y la traición. La señora y Mariela no la siguieron, y Josefina corrió todo lo que pudo, pero cuando alcanzó los bordes del aljibe, las manos húmedas resbalaron, las rodillas se agarrotaron y no pudo trepar, y apenas alcanzó a ver el reflejo de su cara en el agua antes de caer sentada entre los pastos crecidos, llorando, ahogada, porque tenía mucho, mucho miedo de saltar.